Pensemos que Colombia se gasta más o menos $350 por persona al año en salud. Estados Unidos se gasta 12.650, ¿cierto? Entonces aquí hacemos con muy poquito, hacemos muchas cosas, hemos logrado unos niveles de eficiencia muy importantes, pero también nos hemos ido empobreciendo, bajando tarifas, logrando eficiencias muy importantes, que nos ha dado trabajo seguir manteniendo y que todos los sistemas de salud del mundo hoy están en crisis. O sea, lo que pasa en Colombia no es ajeno porque el gasto en salud aumenta por el envejecimiento de la población, por los medicamentos de alto costo. El problema es cuando se vuelve un tema netamente político, que decimos, no, es que es este o cual gobierno y tenemos que poner es al usuario en el centro y como la razón de ser. Y por eso, en este momento el llamado es, cuidemos, apreciemos lo que tenemos. El momento es inclusive, por ejemplo, Asura, apreciarlo y decir, oiga, qué buen servicio me ha dado, cómo lo cuido. Y cuidarlo no es irme a hacerme, vemos, hacer todos los tratamientos odontológicos y de todo, lo voy a ir por haber, realmente la gente consulta cuando necesita, pero pensar que depende de todos cuidarlo. Y entender que esto no es como game over, como quien dice, acabó el juego, sino que este es como una pausa, es decir, necesitamos conversar, necesitamos como país entender entonces qué vamos a hacer con pocos recursos que tenemos, cómo destinarlos bien, cómo cuidar las personas y sobre todo cómo no perder el conocimiento de 30 años, que es un conocimiento absolutamente estructurado que hemos ido constituyendo y que hoy es fundamental. José, permítame que tengo muchas preguntas desde lo que usted acaba de decir, doctor, pero la primera es, ¿cómo no llegar a esa conclusión de game over cuando acabamos de ver intervenidas a las más grandes EPS, incluso la estatal que era Nueva EPS, cuando Sura, que era conocida como una de las más sólidas, si no la más sólida, pide ya ser retirado? ¿Cómo mantener la calma y cómo llegamos ante esta situación? Yo, de hecho, he estado leyendo todos los comunicados de Sura, habiendo trabajado 15 años allá, estoy convencido que lo que dicen es cierto, o sea, que el servicio se va a mantener tal como está, que la compañía tiene la solidez, pero que requiere de alguna manera que el gobierno le pare bolas. Mi hija estudia medicina y hoy me escribió, pues, y me dijo, papi, explícame lo que está pasando. Entonces, es como si con tu mesada, yo te digo, tienes que mercar, pagar la gasolina y pagar además la administración del edificio y demás. Y ahí llega un punto donde dice, pues ya no me alcanza, me quiero ir de la casa. Entonces, más o menos es lo que está pasando. Y hay una forma de entender qué le pasa a las EPS, que yo creo que es fundamental. Entonces, yo pongo un ejemplo y digo, hagan de cuenta que una EPS es María, y María es una madre soltera que se gana el salario mínimo. Y María tiene 4 hijos y le exigen 4 condiciones. Que estudie en un colegio costoso, que merque en un mercado costoso también, que salga a vacaciones dos veces al año, ojalá al exterior, y que les compre ropa de marca también en un centro comercial costoso. A 4 hijos con un salario mínimo. Y además se le exige que ahorre el 10% de su salario. Entonces, al cabo de 2 años van a mirar y María le dé plata al colegio, a los papás, claro, a todo el mundo le ha quedado mal, no ha ahorrado el 10%. Entonces, hay una opción y es decir, oiga, matemos a María, ¿cierto? Pero hay otra opción que es decir, oiga, cuidemos a María, cuidémosla entre todos, buscámosle quién le ayuda con el sueldo, ponemos los niños en un colegio público menos costoso, mercamos en la minorista y buscamos formas de que esa plata le alcance. Y decimos, oiga, el problema de María es un problema de todos. Entonces, de hecho, lo que pasaba también en su momento cuando dijeron, oiga, ¿será que se vuelven gestoras? Que a mí la gente me preguntaba, yo decía, lo que estaban diciendo era, lo que puede ser es que usted sigue cuidando a los niños, pero usted ya no paga las cuentas de la casa, que esa era, digamos, una forma interesante de mirarlo.